Vale, una festa plena. Estamos ya pronto, pronto, ya en la recta final. Tenemos muchísimas ganas de que lleguen las fiestas fundacionales de la ciudad y estamos conociendo estos días, pues bueno, algunos de los entes que van a participar activamente. Y si hablamos de un ente que participa activamente, esa es la Asociación Cultural La Llama. Y por eso tenemos ya aquí a su presidenta, Marién García. ¿Qué tal, Marién? Hola, buenas tardes. Bienvenida, que te acompaña además, como siempre, Quique Massó, que es el responsable de Comunicación y Relaciones Públicas. ¿Qué tal, Quique? Bienvenido. Hola, gracias. Bueno, y hoy no venís dueto, hay un trío, porque el año pasado me traía esa María Griñó, que era la adelantada 2018, y este año tenemos una adelantada también, que es en este caso Higinio Mateo. Higinio. Hola, Patricia, ¿qué tal? Muy bienvenido. Muchas gracias, como siempre. Fíjate, estaba pensando que creo que la última vez que coincidimos en este saloncito estábamos los dos sentados allí, sí, frente a Gemma, ¿eh? Es verdad, así fue. Bueno, a ver, ¿por dónde empiezo? Yo creo que este reconocimiento, a mí por lo menos creo que tiene que hacer muchísima ilusión, porque hay muchos reconocimientos, y voy a mojarme, la mayoría, la inmensa mayoría de las fiestas siempre acaban siendo a concejales, a políticos, a tal, pero vosotros os mojáis y vosotros hacéis a personas que realmente viven la fiesta, así que vaya, como siempre, mi enhorabuena por vuestra valentía y por elegir siempre adelantadas y adelantadas como es Higinio. A ver, Higinio, tú que también vives la fiesta desde hace muchísimo tiempo, que desde distintas vertientes, Javi también está involucradísimo. ¿Qué sentiste cuando te llamaron, cuando te lo dijeron? Javi está envidioso de no me digas, sí, que quería ser él. Una envidia sana de que me haya nombrado. Estoy contentísimo, estoy súper nervioso, piensa que es mi primer pregó como personaje histórico y además como un buen puesto en el que me han elegido. Como comentábamos, y estoy encantado y muy contento de formar parte de este año de La Llama. ¿Cómo fue? A ver, María, cuenta cuando elegís a la persona, ¿qué hacéis? ¿Tú le llamas como presidenta? ¿Cómo lo hacéis? Sí, una vez tenemos la aprobación de toda la Junta Directiva y de la Asamblea General con todo el resto de socios, pues bueno, ya como presidenta pues le llamé por teléfono y entonces bueno, ya actúa el protocolo. Y me envió un WhatsApp primero, yo no entendía nada. Conocía porque además la asociación me gusta mucho verla como hemos comentado una vez en el pregón, me gusta ver los vestuarios y toda la parte histórica. Me envió un WhatsApp, la había conocido unas noches anteriores en otro evento y yo no entendía nada, que le llamara, que era, me explicó quién era. Tenía al lado a Javi y Javi, que es como así como un poco mi bola de cristal, digo, te van a nombrar algo seguro. Sí, porque ellos sí. Nos conocían más que yo. Entonces fue a base de un WhatsApp, una foto realmente para que supiera quién es y una llamada telefónica a continuación. Y estaba contentísimo, estaba encantado yo y ya también se debía emocionada yo también porque hubieran contado conmigo. A raíz de ahí, creo que fue un domingo también, sí. Me puse a buscar información de quiénes eran para saber un poco de ellos y me hizo mucha ilusión. Quique, ¿qué habéis valorado en el caso de la adelantada de este año de Higinio? Bueno, pues como bien decías, nosotros nos diferenciamos de otras asociaciones porque una de las premisas que tenemos es que no hacemos a políticos, no bueno. Porque se lo merezcan y tampoco nos gusta hacer a alguien que se lo merezca por la edad, porque a veces personas mayores, con todo el merecimiento por toda su trayectoria, se le hacen reconocimientos, pero por la edad, qué triste, ¿no? Entonces, a nosotros nos gusta hacer a personas más jóvenes, que sean muy, muy dinámicas, que de distintos campos de la cultura, del espectáculo, de la moda, ¿no? Que lo disfruten plenamente, sin desmerecer, por supuesto, ni muchísimo menos a la gente que tiene más edad, que luego disfrutan a lo mejor igual o más, no lo sé, sí. pero que digas, jolín, me han hecho un nombramiento, ¿no? Que parece que te lo tengan que dar cuando te salgan canas o cuando, pues no, te lo damos porque eres una persona que por ejemplo, Higinio, es de halagar el castellonerismo que tiene, porque sí. Valenciano de nacimiento, punto. Pero castellonense y castellonero de pro. Y aparte, ¿cómo no voy a querer a esta ciudad que siempre cuentan conmigo para un montón de cosas? No me acostumbro a que me tengan en cuenta para cualquier evento de esas características. Cuando se hizo la exposición de arte también me fue muy emocionante en otras costumbres, pero a la vez te sientes orgulloso de que cuenten contigo. Claro. Y bueno, ya sabes lo que te tocará hacer, ya sabes cuál es tu papel. Estamos en ello, que además queda prácticamente una semanita para que llegue el evento principal. Y estoy nervioso porque además gracias a ellos me han dejado elaborar el vestuario que voy a formar parte del prego de la carroza, tanto mío como mi súbdito, ¿no? Voy a un grupo de gente a mi alrededor. ¿Tienes corte? Que van a corte? Hacer, tengo sí, corte, sí, sí. Va a ser sorpresa esa corte que va a la carroza y por mi parte quiero que este año La Llama destaque por lujo, por
por historismo, por todo lo que conlleva un buen prego para el primer evento importante. O sea, que vas a diseñar todo el vestuario. Está ya hecho, estamos en pruebas. Quiero que disfrutemos, que disfruten ellos, que disfrute Castellón de la llama que además se lo merece. ¡Qué lujo, qué lujo! Pues sí, mucho. Marín, ¿cómo encaráis estas fiestas, esta semana grande de Castellón? Pues con mucho entusiasmo. Hemos trabajado como nunca casi, porque es muy complejo, porque claro, la Junta de Fiestas, al decirnos que era el 75 aniversario del prego, pues también nos pedía colaboración para que fuera pues un prego inolvidable. Entonces, pues bueno, con todo el apoyo que tenemos, con todos los socios y de la Junta Directiva, pues así pensamos que lo hemos logrado y que lo lograremos, que gustará muchísimo, porque hay muchas innovaciones, cambiamos ciertas cosas y pensamos que gustará mucho. No, a mí eso de ciertas cosas no me... A ver, Quique, tú como responsable de comunicación, comunícame todo lo que puedas. Bueno, vamos a avanzar algo. No escuches a Marian, tú mírame a mí y Vamos a avanzar algo, pero nos permitirás que hagamos una campaña teaser, que dejemos cierto misterio para sorprender ese día, ¿no? Hecho. Una de las sorpresas ya se ha desvelado, que es el vestuario de la parte noble, de la carroza noble del adelantar, que si Higinio diseña ropa de la época actual, ahora va a diseñar ropa de época de medieval, aunque él ya tiene experiencia en estas cosas, pero de judería medieval. Aparte es que es una cosa que, como no hay, que todos son fiestas de moros y cristianos, ha hecho un trabajo de investigación con la documentación que nosotros le hemos dado y lo que él ha hecho por su cuenta y todas las telas que ha buscado y ella va a hacer un vestuario chulísimo. O sea, eso ya solamente por eso valdría la pena ver el prego. Con independencia de eso, que no es poco, sacaremos también unos gigantes judíos que vamos a traer de fuera de Castellón, que han desfilado en alguna ocasión con nosotros, y la verdad es que son muy espectaculares, hasta tal punto que cuando hicieron el vídeo promocional de la primera fiesta internacional de la Magdalena salen en ese vídeo. Salen video. Ellos, sí. Luego sacaremos una carroza y luego habrá una parte con animales. Y hasta ahí puedo leer. Bueno, no está mal. Luego ya veremos. Es que sabiendo todo lo que me han contado de este prego, creo que se debería hacer un prego aparte de la llama, aparte, ¿no? El prego oficial, por su espectacularidad de este año, sí. Y luego ya va la parte del mercado con su correspondiente animación, que también vendrán unos grupos de fuera, de animación medieval, y la verdad es que quedará muy guay, muy chulo, con su música y la verdad es que valdrá la pena verlo por Televisión de Castellón. Muy bien, ¿vale? Muy bien. A ver si se enfocan, ¿eh? Esto, a ver a si... Ver, sí. Voy a hablar con las altas instancias para que pase. Y no, ahora comentaba aquí que el tema del diseño de época medieval. Claro, tú, por ejemplo, yo recuerdo que tú ya habías... que te había tocado diseñar la Naviolán, ¿verdad? No sé si un año o dos, creo que... No, he confeccionado dos de una cada compañía y este año tengo la suerte también de poder, que está ya hecho y presentado, y bueno, ha sido todo un lujo el traje de la Violán de este año, de Andrea Sánchez del Chile. De dama de compañía y Naviolán. Exacto. Que esa sí que está mucho más marcada, porque es un traje muy cristiano. Muy en una época, exacto. Claro. Pero eso ha sido todo otro mundo, otro mundo en el que me ha gustado trabajar y informarme, y todo lo que son experiencias nuevas en el tema de diseño, me gusta poder crear y jugar e investigar a ver cómo lo podemos hacer. Lo que estoy pensando es que se te acaban los retos para la Magdalena, ¿no? No, casi, ¿eh? No, llevaba ya años que había participado de una manera u otra en el prego, y es el año perfecto, creo, lo que me han ofrecido la llama para poder estar presente este año en el prego. O sea, ¿que nunca has participado en el prego? No. O sea, ¿nunca has estado en el prego? Verlo. No me lo puedo creer. Además, ningún año me lo pido porque me parece espectacular, nada que envidiar a ningún evento de Valencia, de Alicante. O sea, el prego de Castellón es un evento y un desfile espectacular para la provincia, y siempre he tenido en mente participar, no sabía en qué, claro. Nunca me he dicho me gustaría aquí, me gustaría allá, y es el año perfecto para poder estar con ellos. Qué emoción, pero cuidado que es adictivo, ellos lo saben, luego necesitarás... Sí, ya veremos, luego me podré despegar de ellos. Bueno, todo es posible. Pero bueno, es muy emocionante, se convertirá encima, en... Patricia piensa que voy en una carroza, o sea, es que además creo que es súper importante, creo que practicaré a una altura cierta para ver cómo se ve toda la ciudad desde carroza, pero...
pero tiene que ser súper emocionante. Te hace ilusión, mucho, ¿eh? Mucho. En lo más alto irás, ¿eh? En lo más alto, en la carroza, sí, sí. Se le ve sí, contento, sí. ¿Eh? Y no será sí. Porque a ti no te gusta todo este mundillo, bueno, ¿eh? Estoy muy, muy contento y emocionado y nervioso también de hacerlo bien. Qué bien. Bueno, ¿qué más? ¿Hay alguna otra novedad que me queráis contar que no sea fuera del pregón? ¿Qué podemos hacer estos días para visitar la Aljama? ¿Cuándo más podemos encontrar la Aljama en esta semana grande? Contadme. Bueno, podemos avanzar lo de la pequeña publicación esta, si me permites, María, yo te presento y tú haces los honores, ¿vale? No, tú. Ella es que tenía entre ceja y ceja que la Aljama se le conoce mucho en el mundo de la fiesta, pero fuera del mundo de la fiesta, como lo que comentábamos antes, que lo de moros y cristianos, ¿y estos quiénes son? Entonces dice, pues la gente de a pie tiene que saber quiénes somos, qué hacemos. Entonces se creó un grupo de trabajo y decidimos hacer un pequeño limpito de mano que informara un poco de todo eso, de qué es la Aljama, cuándo se fundó, qué objetivos tenía, no sé, un poco de quién somos, qué somos y qué pretendemos. Y aquí que la presidenta, que nos aprieta ahí, nos incita a hacer cosas, pues gracias a su iniciativa, pues si quieres acabar de explicarlo tú, tendremos... O sea, que sí que habrá una publicación, cuéntame. Sí, sí, entonces lo que dice aquí, que formamos un equipo y bueno, lo hemos llevado a cabo. Y entonces, pues bueno, estamos muy contentos porque, bueno, hemos trabajado día y noche, es un esfuerzo sobre ella fuera de todo, pero bueno, los resultados van a ser, yo creo que muy bonitos, muy interesantes. Saber la historia del típico personaje de la carroza que se dedica en el pregón a tirar monedas de oro, ¿no? Claro, pues los judíos. Eso lo teníamos en mente. Pero ¿de dónde viene todo eso? Pues, ¿de dónde viene, de dónde procede esa historia? ¿Qué conllevaba el personaje del adelantad, que era un mediador entre cristianos y judíos. Y demás? Me ha parecido súper bonita la historia y es importante que la gente de Castellón sepa un poco la historia de esta asociación. ¿Y esa publicación la repartiréis en el pregón? Sí, muy bien. Será repartida, hay bastantes ejemplares y entonces se repartirá, pues bueno, en mano, o sea, no se va a hacer una lanzada así como si fuera una chocolatina, ¿no? Se le dará el valor que tiene. Sí. Entonces se repartirá, pues, durante el pregón. Qué bien. Entonces estamos muy contentos porque bueno, ahí se publicita todo lo que es la historia de la Aljama, su creación, qué somos, quiénes somos, de dónde nacimos, todo. Entonces, claro, eso será muy bonito. Y este año van a ver monedas. ¿Monedas? Es que el adelantado de este año ya se va a encargar, ¿eh? Sí, de las monedas. Oye, escuchándonos dan unas ganas y es que yo ya no veo el momento de que llegue las fiestas, ya no veo el momento de empezar a oler a pólvora, de escuchar los petardos. Y aplaudir mucho a Higinio cuando pase con su carroza, eso sobre todo. La de la Aljama, que se lo merecen además este año. Pues sí, bueno, pues de nuevo, a Quique y a María, enhorabuena por todo el trabajo que hacéis a lo largo del año, porque no nos cansaremos de repetir que todo esto que vemos tan bonito en Madalena, a la gente que no participamos directamente en algún ente, no se hace de un día para otro, se hace trabajando todo el año, con el esfuerzo, con el altruismo de todo un equipo de personas, así que enhorabuena, y a ti, Higinio, que lo disfrutes, que disfrutes. Disfrutes muchísimo. Y nada, dile a Javi que no pasa nada, que la vida es muy larga, que ya le toca otra cosa. Sí, ya le toca otro año, ¿eh? Algo lo nombrarán. Seguro que sí. Chicos, muchísimas gracias por estar aquí. Gracias. Nosotros seguimos. Bueno.